Good evening. Good Hello. evening. Hello. Good How are evening. you? I'm okay. Is everything okay? Nice. Are you happy? Yes. Always. Always nice, always happy. Hello, Emmanuel. How do you feel? ¿Cómo se siente? Pues ya bien, hoy sí ya, listo ya. ¿Le funcionó la medicina? Sí, hoy sí ya puedo hablar bien. Estamos listos para participar ya. Okay, I hope so. Carlos, hello. Hello, teacher. Quería preguntarle, ayer, el día de ayer, le pedí que se quedara, pero no se quedó. O no me escuchó. Fíjese que no le escuché, teacher. Ah, vaya, entonces se queda hoy, oiga. Ah, bye, está bien. Como vi que todos estaban desconectando y todos decían, bye, teacher, bye. Sí, Pero pero es... no escuché mi nombre. Ajá, sí, es que como siempre se queda uno. Y sí dije, Carlos. Aunque le toca en realidad a Alison, pero no sé yo si hoy va a venir a esta clase. Okay, teacher, me quedo entonces. Okay. Okay, ayer en la clase de ayer no terminamos el contenido, nos quedó un pequeño ahí remanente, que es el que vamos a hacer ahorita, antes de comenzar el nuevo tema. Y vamos a practicar la pronunciación de los verbos, que eso tampoco nos quedó tiempo. Entonces, solo vamos a hacer eso porque es bien importante. Todo lo que se ve en este curso tiene que ver con la tercera persona. Entonces, es necesario que sepamos usar esos verbos bien, escribirlos y también pronunciarlos. Así que le vamos a dar énfasis a eso siempre. Ok. Pues vamos a comenzar con eso, con el remanente de ayer y luego comienzo a presentar lo de hoy. Okay, this was the topic yesterday. We studied about the simple present. And we studied this. I explained the use of the third person singular form of the verbs, as you see here, checks, goes, likes. And the base form of the verbs when you are talking about the third person, but in plural. You have check, go, and like. Yes, no questions. Okay, you use the auxiliary does to ask about the third person, he, she, or it. And do to ask about first, second, and third person in plural. Now,
According to that, we have this exercise. You have to complete this according to the word you consider is the correct one. Okay, for example, here from Monday to Friday, Dominique, and then you decide which verb you are going to use. Wait a minute, please. Okay, do it in this moment. In the manual is the page number 12. Page number 12. Are you ready? No. No.
If some of you didn't finish, let's see the rest answering, and maybe you listen, okay? Tell me, please. From Monday to Friday, Dominic. Wake up. Okay. Dominic, wake up or wakes up? Wake, Wake wake. up. Wakes up. Wake up. Wakes up. Okay. Cuando usted tiene el sonido de la S y lo une con la palabra up, entonces se hace como una sola palabra. Usted dice, wakes up, wakes up, wakes up. From Monday to Friday, Dominic, wakes up at 5 a.m. Wake up. Wakes up. At 5 a.m., she. Goes. She Goes. goes to work, and when she gets there, she Keeps. Check. checks her email and Call. Call. calls. Calls. All the clients in her daily list. Listen, Claudia. Have. Okay, have, yes, because have, no has, because it's listen, Claudia. They. Go. They go to, okay, sorry, and the number in here is have, because I don't remember if I listen have, but it's not have. What do you say in listen, Claudia, space with Dominic? Work. Work, right? Work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic. Go or goes? Goes. Goes home. Okay, that is the answer. I'm going to read again. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks. Wait a minute. No sé quién es el que tiene doble dispositivo conectado. Ya lo voy a detectar. Yo soy. Ah, sí, apague uno porque cuando suena así es cuando hay doble dispositivo. Y aún así, sí, hay que tener también por en silencio hasta que entremos a la fase donde hay que participar. Lo vamos a encender, ¿ok? Vamos a ver. Y ya no hay nadie. Oh, audio encendido. Okay, let's. Okay, listen again. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, in which she gets there. She checks her email and calls all the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic
goes home. Okay, si se fijaron, enfaticé bastante el sonido, ¿verdad? De los verbos más que todo. Oigan bien cómo voy a leer estos verbos. Uno de los verbos, el sonido final va a sonar como Z y otro va a sonar como S. Ok, listen again. Wakes up, goes, checks, calls, work, go, have, goes. ¿Cuál notaron que lo dije con S? White, Ajá, calls, wakes. wait, checks. En checks. ¿Cuáles Yes. notaron que lo hice como con Z? Calls, Goes calls, and calls. calls, Exactly. Exactly. calls. Wait a minute. Excuse me. Voy a ver si aquí se puede. No. Piense de que no es la primera vez que uso esto, pero ya tenía días de usarlo. Y no me acuerdo cómo es que le hacía para borrarlo. Aquí era para hacer la Wait a minute. Ya le voy allá. Wow, I want to stop sharing. Ok, vaya, ahora vamos a ir a la práctica de lo que hicimos ayer. No todo lo vamos a hacer porque por cuestión del tiempo no podemos hacer toda la lista, pero al menos vamos a abarcar una buena parte. Ok, le voy a presentar en este momento algo que vimos ayer, o sea, de la presentación de ayer. Okay, until here. Okay. Seguidamente. Seguidamente, esto lo estoy explicando en español porque es del procedimiento y las cosas del procedimiento usualmente las explico en español. Okay. Seguidamente, vamos a ver el video que yo envié ayer en el WhatsApp. El video que se refiere a lo que es la pronunciación del simple present. El día de ayer lo envié. ¿Podrían por favor buscar ese video y lo vamos a escuchar? Todos con el micrófono apagado, ¿verdad? Todos con el micrófono apagado. Vamos a escuchar ese video. Cuando ya lo hayamos escuchado una vez, yo lo voy a volver a explicar, además de lo que les está explicando en el video. Y luego vamos a proceder a hacer aquí, a ver qué sonido, con qué sonido es que yo voy a pronunciar esas verbos en tercera persona, lo que se refiere a la S, ¿verdad? A la S. Esa S que se lamentó o S que se lamentó a cada verbo, S, tenemos que saber cómo se pronuncia. ¿Ok? Ahora, escuchemos el video entonces. Si todos lo tienen, si no lo reenvío. I don't know. Pues quizá ya nadie quiere contestarme, ¿verdad? ¿Todos lo tienen? Yes. Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. How much milk? Yes, teacher. Okay.
Okay. Okay, I hope that you did it. Did you listen? You watch the video? Yes. Okay, you have three sounds. Okay, you have three sounds. The S, the Z, and the is. And then the S, you say, you pronounce. And the Z, you pronounce z, z, okay? And the is, you pronounce is, okay? Only that. For example, the sound S, you pronounce the S when the verb finish with P, K, T, F, P, H, like in graph. And TH like a myth. Okay, voy a explicarles estos sonidos más detenidamente. Por ejemplo, si el verbo termina, voy a hacer este de help que no está aquí, no que lo voy a explicar. Help termina con P. Según la regla que vimos ayer y ustedes hicieron el ejercicio, solo se le agregaba S, ¿verdad? Ah, pues esa S, como termina con P, la voy a pronunciar como S. Voy a decir helps. Helps. Oigan cómo suena la S. Helps. Si termina con K, no hay ninguno aquí, ¿verdad? Ah, como no, aquí está cook. Termina con K. Según la regla que vimos ayer, le aumentaba S. Y esa S la pronuncio también como S. Cooks. Cooks. ¿Ok? Si termina con T, un verbo que termine con T, aquí está cut.
Según la regla que vimos ayer, le aumentábamos ese. Entonces, lo voy a pronunciar cats, cats, cats. Óiganlo bien cómo se oye el sonido. Cats, cats. Cuando ustedes lo pronuncien, cuando hagamos esta práctica, tiene que sonar esa S. No van a decir cat, sino que tiene que oírse la S. Cats, cats. Ok, si termina con F, veamos, no hay ningún ejemplo aquí. No, vaya, pero hay una F que no es F como dicha, sino que es F porque todo lo que es la letra PH, cuando es una PH, el sonido siempre es como una F. Ok, aquí no hay ningún ejemplo, pero sí, si el verbo termina con TH, PH, sorry, PH, cuando usted pronuncia esa palabra, por ejemplo aquí, graph, lo pronuncia como que fuera una F. Y si ese es el caso, entonces esa S que le aumenta el verbo va a pronunciarlo como S. Graph, graph. Y si termina con una TH, TH, que el sonido sea como, ¿verdad? Así como, thank you, free. Okay, esa TH que suena así, ¿verdad? En thank you, usted saca la lengua entre medio de los dientes y le sale ese sonido. Thank you. Entonces, esa TH que suena así, si le ocurre así como en myth, entonces esa TH, la S que le ponga ahí, le va a sonar como S. Myth. Myth. Ok. Let's go to the next sound. The Z. Ok, the Z. Todos los verbos que terminen con esas letras que están ahí en esa listita, ¿verdad? B, D, G, L, M, N, N, G, R, B, Y. Okay, veamos una que termine con B. Aquí en ejemplo, no hay. Que termine con D. No hay. Bueno, estoy usando estas para que vean que cómo es que termina el verbo, ¿va? Ok. Aquí no hemos escrito nada todavía. Que termine con R. No hay. Que termine con L. Sí, aquí está, ¿verdad? La que vimos en lo que acabamos de hacer. Call. Cold, como termina con L, entonces yo, según la regla que vimos ayer, le aumentábamos S, pero esa S usted la va a pronunciar como Z, va a decir calls, calls, calls. Tiene que vibrarle aquí, ¿verdad? Z, calls, calls. Vean aquí este verbo give, termina con V, está en la lista de que sí. Yo le aumento la S, esa S va a sonar como Z también porque termina con V. Entonces vamos a decir gives, gives. Aquí el verbo buy, como termina con Y, según esa regla, entonces lo voy a pronunciar como le aumentamos la S, esa S vamos a pronunciarlo como Z, ¿verdad? Entonces vamos a decir buys, buys. Ok, ahora veamos ejemplos de cómo lo voy a pronunciar con is. Si terminan, por ejemplo, con C-E, S, X, Z, S, S, C-H, S-H, G-E, todo, si terminan esos verbos con esas letras, yo lo voy a pronunciar. Le voy a aumentar, según la regla que vimos ayer, E-S, ¿verdad? Pero esa S la voy a pronunciar como is. Por ejemplo, aquí en catch, termina con CH, entonces yo le aumenté ES para la tercera persona y esa S yo lo voy a pronunciar como is. Entonces voy a decir catches, catches. Aquí está otro, ¿verdad? Brush, brushes. Wash, washes. Pass, passes. Teach, teaches. Ok. Entonces esa es la explicación.
Vamos a ver, vean, ahí yo les he puesto el cuadrito, la captura de pantalla, la imagen de todas las letras. Vean, vamos a hacerlo entonces esto juntos. Vamos a hacer esto juntos y ustedes me van a decir cuál es el sonido. Si ustedes consideran que el sonido de la S es con S, me van a decir S. Si ustedes consideran que el sonido es con la Z, me van a decir Z. Y si ustedes consideran que el sonido es con la I, Z, me van a decir is. ¿Ok? ¿Ready? Number one. Play. What is the sound? Sí. Ajá. Sí. Sorry. And the next, wake. What is the sound? S, right. S. Carry. What is the sound? Z. Z. Más participación, ¿verdad? Más participación. Y el sonido claro, por favor, claro. Ok, ¿en sí? Sí. Sí. Allí porque ya está el sonido de la I, solo sería sí, ¿verdad? ¿Qué es? Yes. Peach. Yes. Swim. Yes. Are you sure it says in swim? Sí, sí. Es sí. Sí. Ajá, en match. Es. En take. Es. Es. En luz. Es. Podemos decir is, ¿verdad? Porque es como la vocal, última vocal, no la tomamos en cuenta. Sino la que tomamos en cuenta es la última consonante, entonces como es ese, le tocaría el is. ¿Verdad? Is. Cry. Cry. Is. Is. Yes. Is. Okay. Pongámosle is, ¿verdad? Que solo sería la Z porque ya tiene el sonido de la I. Ok, con. No, no es. Is. Es sí. Ok, ven ahí la lista, ¿dónde está la M? Vaya, repítame otra vez. ¿Cuál sería? Es. No. Es. ¿Están sí. viendo la imagen de que les mandé en WhatsApp? Yes. Vaya, ahí la M está en Z, ¿verdad? Sí. Y sí. Z. Sí. Z. Sí. Ok, sleep. Es. Finish. Yes. Is. Yes. Right. Is. Yes. Are you sure? Yes. Is. Is. Yes. Yes. And listen. Z.
ya and we finish here with the practice. Okay, everybody repeat. Place. Que vibre, por favor, esa zeta. Place. Suena esa S, por favor. Loses. Okay, loses. Cries. Aquí solo es con Z, va. Cries. Porque está ahí latina y las vocales no se toman en cuenta, sino que son las consonantes. Pero aquí sí la voy a corregir. Okay. Here is only the Z. comes, writes, okay. Uy, le está haciendo daño la práctica. Okay, everybody, we finish the practice. Okay, let's continue with the topic for today. The topic for today is how much and how many. Okay, ¿se recuerdan que en el módulo anterior vieron ustedes lo que eran W's questions, verdad? Palabras de pregunta. Ok. En algunos ejemplos de los ejercicios que se hicieron, había uno con how many o en how much. Entonces, ahora vamos a verlo mejor. Ok. Vamos a verlo mejor y en eso va a consistir la práctica de este día. Ok. Unit 1. World-related events. Make questions with how many and how much? Okay, how many countable and uncountable? To understand what is when you ask the question with how much and how many, you need to understand what is a countable noun and what is an uncountable noun. Okay, what is a countable noun? Look, you have here a book.
two books. You have singular and plural. Countable nouns, you can count. Okay, you can count. For example, book, you count. A book, one book. Two books, three books, etc. A pen, some pens, three pens. An apple, six apples. One student, many students. And you, the countable nouns have singular and plural form. The singular is book. The plural is books. A propósito, la regla de la tercera persona de los verbos en pronunciación aplica también a los sustantivos en plural. Si usted se puede las reglas que ya vimos en los verbos, también funciona en los sustantivos en plural. ¿Okay? Tanto como la escritura como la pronunciación. Por ejemplo, aquí como terminaba con K, se escribe la S, va para el plural. Y la pronunciación es como S, books, books. Aquí en pen, como termina con N, le puso usted la S, pero la pronunciación termina como con Z, va, porque termina con N. Usted dice pens, pens. ¿Ok? A book, two books, pen, some pens, an apple, six apples. One student, many students. One sister, two sisters. A doctor, several doctors. Well, doctors is here. A bottle, two bottles. An elephant, five elephants. Okay, countable nouns, you can pluralize. You can count. Uncountable nouns, you cannot count. You cannot pluralize. Uncountable nouns are only in singular. That with any word. You cannot say a or an. Okay. A is uno, una, right? A, if you say a book is equal to same one book. But one is a number, right? So a is a number. And uncountable nouns, you cannot count that you don't have numbers. So you don't say honestly, for example. No, you cannot say honestly. You only say honesty. Or you can say some honesty, but no no two, no three. Okay, what are uncountable nouns? Are abstract nouns. Abstract is, solo existen en su mente, ¿verdad? Son palabras que solo están en su mente. No las puede ver físicamente. Okay, por eso se llama abstract, abstract nouns. Todo lo que son palabras que están en su mente, que usted no las puede ver, todo eso es uncountable. Okay, material nouns like milk, oil, sugar, gold, water, rice, etc. You cannot count them. Liquids are uncountable. Words like a sugar, water, right? Well, water is liquid. Okay, sugar or rice, you cannot count. Collective nouns. Collective, like a furniture, equipment, rubbish, luggage. Okay, palabras que indican como un grupo de un grupo. Como una categoría que enfatiza a un grupo, ¿ok? Por ejemplo, furniture es muebles, ¿verdad? Entonces, dentro de los muebles tenemos table, chair, desk, cabinets. Entonces, la palabra furniture denota un collective noun. Ok, nouns related to subjects. Por ejemplo, chemistry, economics, math, science, French, English, history, etc. Okay, related to subjects, materias, right? Nouns ending in ism, like a feminism, optimism, and patriotism, vegetarianism, impressionism, industrialism. Okay, they are not counts.
Okay, how you use how many or how you use how much? Okay, let's say, in general, many and much are used to express a quantity. Okay, we use how many or how much to ask about quantity. But what is the difference? The difference here, how many, it is used with countable nouns only. How much, it is used with uncountable nouns only. Okay, with how many we have the example. How many employees are there in the company? Okay, the question how many, you ask the question, the noun you're asking is in plural. Look, how many employees, how many apples, how many bananas, how many students, how many companies, in plural. Okay, how many? And then you say it in plural. How much? Because it's uncountable, you only say the word. For example, how much water? How much oil? How much rice? How much milk? How much fish? How much heat? How much love? Okay, and in the use of how much, we have the section to ask a price. We use how much. También usamos how much para preguntar de precios. Okay, ¿cuánto cuesta? How much? How much? How much does this teacher cost? Okay, how much? Let's continue. Okay. After we see this, we are going to study the video. Okay, antes de hacer el ejercicio para entender mejor, vamos a ver ahorita el video del que yo les mandé ahí en el WhatsApp. Okay, entonces veamos ahí en el video de WhatsApp. How much, how many, countable and countable nouns. Después de ver este video, yo les voy a hacer alguna una práctica oral, así que hagámoslos todo ahorita, please. Teacher. Yes. No. Ah, bien, bien. Ya encontré el video. Ya encontré solamente el link que mandó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el link. Okay. Watch it.
Okay, I hope that you finish. Ready? Okay. Tell me the question. How much or how many according to what I say? Okay. For example, I say money and then you ask the question, how much money? Okay, I say apples and then you say how many apples? Ready? Okay, time. How much? How much? What? Time. Uh-huh, how much time? Time. Okay, tables. How many? How many what? Table. Compliments. How many tables? How many tables? Okay, paper. How much paper? How much paper? Chicken. How much chicken? Okay, students. How many students? How many? Cities. How much milk? How much low? The contrary, hate. Oh. How much hate? How much hate? Feelings. Okay, traffic. How much traffic? Bananas. How many bananas? People. How many people? Oil. How much oil? Okay. I think that is clear. Now let's do the exercise. Okay. Complete this exercise, please. It's very easy. Piece of cake. How much or how many? Complete, please. Okay, guys, I pass the attendance. Today is June 1st. Incredible. Okay, Alfredo? Present, teacher. Allison? Carlos? Present, teacher. Clara? Present. Dania? Present. David? Present. Michelle? Present. Francisco? Present. Jimmy? Present. Jenny?
José Leonel. Jocelyn. Present. Julia Margarita. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marco. Present. María Edith. Rafael. Present, teacher. Reina. And Zulma. Present. Ah, una observación, se me había olvidado. No, no se base en esta palabra que he puesto aquí, oigan, match. Cuando hice la captura, se me olvidó borrarle y ahí quedó en la captura. It's many, teacher. Sí, many, ¿verdad? Pero como se ya aprendieron, ya se fijaron que es error, ¿va? Match no es. Que no la puedo borrar porque es como captura. Déjenme ver. Déjenme ver así. No, no se puede. Se puede borrar, ¿tú? ¿Sí pudo usted, David? ¿Hola? ¿O quién fue que me dijo? La número uno sí se puede borrar. Ah, vaya, yo no pude, mire, porque como aquí le pone el borrador, no pude ver. No, ah, ya sé, cuando no está en presentación, va. Exacto. Bueno, voy a borrarla, oiga. Porque sí quiero que ustedes me lo contesten ahí. Sorry, voy a dejar de compartir. Yes.
Sorry. No sé si me escucharon que ya asigné quiénes me van a decir estas preguntas. No. No, ok. Él ha apagado el micrófono, creo, teacher. Ah, sí, vaya, entonces lo voy a volver a decir. Okay, como aquí asigno de acuerdo cómo me aparecen ustedes, fíjense. Vamos a ver. Que number one is Clara. Cuando me lo diga, me va a decir toda la pregunta, ¿ok? No solo me va a decir how many, how much, sino que todito, ¿ok? Jaime, number two. David, number three. Rafael, number four. Michelle, number five. Luz, number six. Lady, number seven. And Marco, number eight. Okay, begin. Number one. How many eggs did you eat this morning? Uh-huh. How many eggs did you eat this morning? Number two. How much time do you have tomorrow? How much time do you have tomorrow? Number three. How much honey do you put on your waffles? Number four. How much pasta did you cook? Number five. How many strawberries are there? Are there? How many strawberries are there? Number six. Teacher, no sé cómo se pronuncia cucharas. ¿Cómo se pronuncia qué? Sorry. Cucharas, creo que es. Ah, sí, spoons. 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 Okay, thank you. How many spoons do you need for the party? Good. And number seven? How much stress are you under? Nothing, right? Nothing. No stress. And number eight? Number eight? Number eight was Marcos. How, mm-hmm. Yes, teacher. How many hair do you lose a day? Ok, Marcos. Vamos no. a reflexionar por qué no puede ser how many. Como el ejercicio ya está dado, ¿verdad? Y dijimos que cuando usamos how many es porque el sustantivo está en plural. En singular. Ajá, es una regla. Y número dos, hair siempre es uncountable, right? Give me the correct one, please, Marco. How much hair do you lose a day? Okay, repeat everybody. How many eggs? Sorry. En la primera sí es morning o es morning. Morning. It's morning. Falta la R ahí. Yes. Pero okay. No fui yo, oigan. Es que te lo copié de alguna parte. No, si viera que los libros, yo uso unos libros que son bien de Estados Unidos, que son de Cambridge. Cambridge es una empresa prestigiosa de libros de inglés. Y aún ahí a veces hay errores. Ok, así que eso ya me acostumbré yo. Ok, repeat everybody. How many eggs did you eat this morning?
How many eggs did you eat this morning? How many eggs did you eat this morning? How again. How many eggs did you eat this morning? How much time do you have tomorrow? Capten ustedes que la entonación en pregunta de información, la última palabra baja la entonación. Okay, ¿se acuerdan que les expliqué que en yes no question la última palabra subía? Lo de información siempre baja. Okay, usted dice, por ejemplo, how many eggs did you eat this morning? Bajó, ¿verdad? How much time do you have tomorrow? How much honey do you put on your waffles? Okay, repeat number three. How much honey do you put on your waffles? How much honey do you put on your waffles? How much pasta do you cook? How many strawberries are there? How many spoons do you need for the party? How much stress are you under? How much hair do you lose a day? How much hair do you lose a day? Millions. Millions. Casi cada día me quedo pelona. Ok. ¿Cómo cae el pelo, va? Ok. Now we finish this practice. And go to the manual. Manual. Okay, we did it and the practice for today. Okay, I only give a review of this page. Okay, esto ya lo vimos, pero le voy a hacer un repaso porque la página está ahí en medio. Okay, it's about yes, the time expression, remember? Every day, every week, every month, every year, once a day, once a month. And we have the word daily, weekly, and monthly. ¿Recuerdan lo que les expliqué de las terminaciones LI? Que eran las terminaciones mente, ¿verdad? Okay. Son adverbios de tiempo. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Okay. Monthly, mensualmente. Okay. Remember that the time expressions are at the end of the sentence. For example, you say, I call clients every day. I call clients every week. I call clients every month. I call clients every year. I call clients daily. I call clients weekly. I call clients monthly. Okay, at the end, I visit clients monthly. I check emails weekly. I organize meetings daily. Okay, that is what we are going to do there. Now in the next, okay, here you have a conversation. Ruth and Joyce. Okay, we are going to practice this together. Expressions to ask about money. Okay, how much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month, every monthly? Oh, there is a singer in my neighbor. Okay, when you say how much do they pay? It's the salary, right? Pay is pagar, right? It's about the salary. How much do they charge? When you go to buy in a shopping center,
Le cobran, right? Charges, le cobran. Okay. ¿Cuánto le cobran? Charge. ¿Cuánto le cobran? Right? Charge. How much is it? Is about the price. El precio, ¿cuánto cuesta? How much do you earn every month or every monthly? Earn is ganar, right? Pay is the contrary of earn. Usted gana, la compañía le pagaba. The company pay and you earn. Okay, you earn the money. No, hay una palabra que es win, ¿verdad? Ganar. No es lo mismo earn, porque earn es la palabra que se refiere a ganar dinero. Win es ganar otras cosas. Puede ganar todo menos dinero. Okay. So win es ganar. Listen the conversation, please. And when we listen the conversation, we answer the number one and the number two. Okay, listen. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. No. Okay, listen. Now look. What is the in the number one? How much or how many do they pay? How much? How much? Uh-huh. How much? Why how much? You know how many? Why is how much? You know how many? ¿Por qué seleccionó much y no many? Porque es singular. Pero ahí no están preguntando, no mencionan un sustantivo. Sí, sí, sí. They, ellos. They. No, no es esa la razón. Okay. Remember expressions to ask about money. Porque se refieren a dinero, okay? Do they pay? ¿Cuánto te pagan? Estamos hablando de dinero, ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos de dinero, preguntamos con how much. Okay? And the number two. How much or how many? How many? Uh-huh. How many? Days do you have uh-huh. your vacation? Uh-huh, Rafael, why did you select many and not much? Because words is a plural. Uh-huh, the noun is plural and is countable, right? These are countable. Now everybody repeat the conversation. Hey, Josh. Hey, George. I have a question for you. I have a question for you. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact.
How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than 600. But each bonus is for more than $100. Okay, guys. We are going to do this conversation in the breakout rooms, but you change the answers, not the questions. You change the answers and the money, the quantity of money. Okay, for example, in the conversation, you say, how many days do you have on your vacation? Don't say 20, say 5, for example. Change the answers or the questions. And change the quantity of money. Okay, so let's go to the breakouts. Yes, 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 here I am. Teacher, yo fui, estaba con otra compañera y en eso me mandaron a la sala 7. Ah, sí, es que yo siempre los cambio cuando considero que alguien le puede ayudar. En David creo que le va a ayudar. No sé si estoy equivocada, David. Bien, vamos a ver ahí qué podemos hacer. Era solo de la conversación y se le cambia la respuesta, ¿verdad? Sí, solo las respuestas. Okay. Las preguntas no, solo las respuestas y la cantidad de dinero. ¿Ok? Ok. Bueno, thank you. See you. About you. Everything is clear, guys. No questions. Teacher, no entendimos bien. Vamos a hacer las preguntas o la conversación. No, o sea, las preguntas déjenla igual, solo las respuestas cambien. Ah, pero la conversación no la vamos a practicar, ¿o sí? No. ¿Cómo no? Sí van a decir la conversación, pero cambien las respuestas. Las preguntas déjenla, las respuestas van a cambiar. O sea, como que usted lo esté respondiendo. Por ejemplo, cuando ella me pregunta, la primera que sería, ¿cuánto me pagan? Ahí le tendría que cambiar yo a un ejemplo mío. Ajá. Ah, ok. Ay, sí, ya entendí. Vaya, por ejemplo, ¿do you have paid vacation at your job? Diga que sí. Porque no, ahí corta la conversación, ¿verdad? Pero cuando ya le preguntan how many days do you have in your vacation,
Ahí ya cámbialo. How many bonuses, también cámbialo. And how much okay. do you receive, cámbialo también la respuesta. Ok. Ok. O sea, solo los que dicen con how many and how much cambia la respuesta. Ay, 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 sí. Ok. Lo van a ver todo. Teacher, una pregunta. Yes. Este, vamos a hacer say con how many y say con how much. No, 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 ustedes no me van a hacer preguntas, ustedes van a practicar la conversación. Pero las respuestas son las que van a cambiar. Todas las respuestas que de las preguntas de how much y how many que hay en la conversación, den diferentes respuestas. Solo eso. Es la conversación que van a hacer, solo cambiándole las respuestas, ¿ok? Del, cuando le dicen how much and how many, ¿verdad? Porque al comenzar hay una pregunta, esa no va, porque si no cortan la conversación, ¿ok? Yes. Ok, teacher, thank you. Hello, hello. Hello, teacher. Okay, any questions? Sí, no entiendo. Yes. Yes, yes. Dice que vamos a ocupar los ejemplos de arriba para completar las mini conversaciones, pero todos los B tienen como dinero. Sorry, wait a minute, please, wait a minute. Okay. Me aparecen a veces notificaciones y cuando le doy me salgo de la sala. Ok, fíjese que no le entendí mucho, pero le voy a explicar cómo es la situación. Usted sí, va a, ustedes van a practicar la conversación, ¿va? Sí. Y lo único que vaya, hay preguntas que es con how much y hay preguntas con how many. Usted lo único que van a hacer es cambiar las respuestas que están ahí. No van a cambiar preguntas, nada. Solo las respuestas de las preguntas que estén con how many and how much. ¿Cuáles? Las que tienen, las que están con how many and how much. Las respuestas de esas son las que van a cambiar. Ah, ok. Ajá, ya. Sí, ya. Ya, Julia. Solo eso van a hacer, solo eso. De ahí la misma conversación, ¿ok? Ok. Thank you, teacher. Ok.
Hello guys, what are you doing? Hello teacher, how much money do you... Me perdí en el bosque. Sorry. ¿Ya practicaron la conversación? No. No. Lo que ustedes van a hacer es la conversación. Pero ahí no, la conversación tiene unas preguntas, ¿verdad? How much and how many? Entonces lo que ustedes iban a hacer es cambiar las respuestas. Ahí esas que dicen how many, sí, how many, así. How many days y la respuesta, cámbienla. How many bonuses, cambien la respuesta. And how much how much do you receive, cambien la respuesta. Eso es lo que iban a hacer en la conversación. Por ejemplo, ahí de donde dice Ruth, me too, I have paid vacation, how money. No, todo déjenlo igualito, solamente la respuesta de las preguntas van a cambiar. Donde dice how many days. Cambiamos, por ejemplo, en la primera va. How many days, entonces how la respuesta ahí dice 20 days. Ustedes no van a hacer 20 days en otro número. Ah, ok. Y en, cuando dice how many bonuses, y dice, I have four bonuses, no digan four bonuses, cambien el número y así. La siguiente también, cambien la cantidad. Ah, está sencilla, va. Do you get, how much do you receive? Pero para cambiar así como aquí, how much do you receive? No, eso usted no. Deja lo mismo. La respuesta, va. Sí, solo es la respuesta. Tipo, ejemplo. Pregunta, how many days do you have in your vacation? 10, la respuesta, 10 days to be exact. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Así. Yeah. Okay. 10 okay, days to be exact. Oh. Okay. Thanks, teacher. Me too. Hello, everything is okay here? Hi, teacher. Do you listen to me? Yes. Yes. I have practice. Hello, hello. Only chance. Sí, dice. Sí, a eso le íbamos a cambiar las respuestas de donde dice los días y donde dice el dinero, ¿verdad? Y podrían escribirme en el chat si me escuchan. Sí. Y usted no escucha. Ahí estamos hablando, ¿sí? Háblele usted, tal vez usted le oye. Turma. Háblele usted porque a mí no me oye. Pero ya. Sí, yo lo escucho, Jaime. ¿Y le escucha a la tía? No, a ella no le escucho.
O sea, ella no nos escucha a nosotros. Sí, a usted sí. Ah, usted fue que me puso sí. Ah, bueno, no, sí. La teacher no nos escucha a nosotros. Sí, eso ella no nos escucha. Si no escucha, teacher. Hello everybody, do you listen to me? Yes. Yes, teacher. Oh. Yes, teacher. Rafael? Do you listen to me? Yes, teacher, I listen. Okay. A lo mejor tengo un problema ahorita de audio, guys. Voy a quitarme el audífono, tal vez así. Okay, permítanme. Se escucha perfecto, teacher. Yo creo que ella es la que no nos escucha. Sí, ya estuvo. Yo creo que es los audífonos que me fallaron. Ya me los quité. Los headsets. Pues sí, ese era el problema. Ya me lo quité. Ya los escuché. Okay. Nosotros estamos escuchando, ¿verdad? Sí, el mío era el problema. Ok, vaya. Voy a asignar entonces el número por pareja, ok. Alfredo en Rafael, number one. Dania en Manuel, number two. Jocelyn en Luz, number three. Francisco en Julia, number four. Carlos en Lady, number five. Jaime en Zulma, number six. Clara en David, number seven. Michelle. Me la dejaron sola, Michelle. No. Se le escapó. Marcos. Pero no estuve sol. Ajá, pero ahorita ya no está. Ah, ok, no hay problema. Ok. Yo puedo. Begin, number one. Begin. Uh-huh. Ok. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your home? Yes, I do, Robert. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days. 20 days.
To be exact, how many bonus do you have per year's route? I have 4 bonus. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay, don't stop. Don't, okay. I want to share it because I needed that you do it. Okay. Want to share it. Okay, Rafael and Alfredo, you didn't change it, okay? Eran que cambiaran las preguntas, pero lejos de eso, pues algunas palabras, okay? Remember that the word bonuses is in plural. Bonuses. Okay? Bonuses. Is in plural. Bonuses. Okay, vacations. Vacations paid. Paid vacations. Vacaciones pagadas, right? Paid vacations. Bonuses. Receive. Uh-huh. 600. 600. Okay, thank you. And that's the only correction that I want to say for you. And the number 2, please. Cher, igual nosotros solo la conversación practicamos porque no le cambiamos nada. Okay, do it. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exactly. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. But about you, I how much do you receive? I have just 2, but each bonus is the more than 600. That's all. Okay, number 3. Hey, Abigail, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Lou. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 10 days to be exact. How many bonus do you have with your Lou? I have 2 bonus. What about you, and how much do you receive? I have just 1, but each bonus is for more time, 100. That's all. Thank you, thank you. Now let's go, Francisco and Julia, number 4. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have a paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. About you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have choose 2, but each bonus is 4 more than 600. Okay, continue number 5.
Hey, Jonathan, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, lady. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in your vacation? 10 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, lady? I don't have bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. To each bonus, it's for more than $600. Thank you. Couple number seven. Six teachers. Okay, six. Hey, Jaime, I have a question for you. Do you have paid vacation as you have? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 10 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $100. Finish, teacher. Thank you. Good participation, to my Jaime. And number 7. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 10 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I had 6 bonus. What about you? How much do you receive? I have you 4, but each bonus is for more than $400. Thank you. Nice participation. Okay, only 2 corrections. Is job, okay, job. And they say, do you have paid vacation at your job? Okay, job. And the word in how many, remember, the question how many requires a plural noun. So you say bonuses. Okay, it's the plural. Bonus, it is singular. Bonuses is the plural. Okay, only that. And Michelle, I don't know if you are going to say the conversation alone. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation and your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 10 days to be exact. How many bonuses do you have for your route? I have 2 bonuses. What about you? And how much do you receive?
I have just one, but each bonus is for more than 300. Finish. Congratulations, Michelle. Okay. Thanks, teacher. You are very brave. Brave is valiente, right? Congratulations. Okay, now let's continue with the Manuel. Okay, some of you were doing this. Okay, some of you were doing this, but use one of the questions above to complete the mini conversations. This is only an exercise, guys. What is the question in the number one? If the answer is, it is 10:55, what can be the question? How much is it? How much is it? Exactly, how much is it? Este no lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero algunos que lo sí lo hicieron, pero lo estamos haciendo ahorita. ¿Ok? On site, sí. En el momento. Ok, number two. If the answer is, I make $545 monthly, what can be the question? How much do you earn every month? Monthly? How much do you earn monthly, right? How much do you earn monthly? Okay, if the number three, if the answer is they take 23 per item, what can be the question? How much do they charge? How much do they charge? How much do they charge? Do they charge? If the answer is by the company, no, the company pays $690 with bonuses. What can be the question? How much do they pay? How much do they pay? Okay, now I want to select, select Carlos. Okay, Carlos, you ask the questions and the rest read the answers. Okay, begin number one. Read the question, Carlos. How much is it? Everybody answer. It's it 10 $15. Okay, you can say $10.50 or 50. Only 10.50. Que ahí hay dos formas de cómo leer esa cantidad. Solo por los números o diciéndolo uno por uno. $10.50. $10.50. Ajá, pero allá en Estados Unidos difícilmente le van a decir así, está. $10.50. Sino que le van a decir $10.50. It's $10.50. Ok, $10.50. Number two. How much do you earn monthly? Everybody. I make everybody. I make $545 monthly. Okay, ahí sí, este, digan dólares, okay, porque es la cantidad exacta. Se acostumbra a complementarla con la palabra dólares en el caso porque son dólares, right? How much do you como que me comí una palabra ahí, how much do you earn? Aquí me faltó una palabra, guys. Do you earn monthly? I make $545 monthly.
$545 monthly. Okay, very good. Number three, Carlos. How much do they charge? Charge. 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 Answer. They take $23 per item. Ajá, per item. Item. Por unidad, por prenda. Item. Por prenda, okay. Number four, Carlos. How much do they pay? Answer. The company pays $690. Bonuses. 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 Okay, the company pays $690 with bonuses. 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 Fíjense que el grupo anterior, donde es el grupo número uno que tenía el módulo anterior, los sacaba temprano. Hubo un grupo anterior que los sacaba 10 minutos y todos se quedaban. 10 minutos tarde los sacaba. Pero era porque el contenido era muy fuerte y todo el mundo no se quejaba porque de aprender, va. Así que por favor no se vayan a salir. Ok. No voy a decir que 10 minutos, va, pero por si acaso me paso, no se vayan a salir. Number five. Read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the question below. This is the reading. Page number 15. Okay. Answer true or false. Okay, true or false. Read and answer true or false. Do it, please.
Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, tell me number one. Dominic speaks to clients in her new job. True or false? Yes, true. True. It's true, right? Because here says that she calls potential clients. She speaks, okay? Her salary is $100 per week. False. It's false, yes, because her salary is $440 per month. That is about $110 per week, right? Dominique, guess a yearly vacation? True. Yeah, it's true because here says 2 weeks per year. He has to work on holidays? False. False, yeah, because the vacations include public holidays. Okay, good job. Good job. You did it well, guys. Okay, thank you for staying for more minutes. Only Carlos is going to stay. Okay, so see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. Tomorrow. Rest. See you tomorrow, everybody. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, everybody. Hi, teacher. Hi, Carlos. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice? ¿Cómo va en el curso en el día tercero? Pues realmente bastante bien, bastante interesante. Se practica bastante realmente. ¿Va comprendiendo los temas? Sí. ¿Le va costando algo? Fíjese que sí lo voy comprendiendo. Creo que como la vez pasada le pregunté que tal vez lo más complicado es que a veces uno tiene ese complejo del español, va, que uno le da una lógica, pero en inglés no es así. Sí, y hay que acostumbrarse, por eso es que a veces no es prudente estar traduciendo mucho. Tal vez alguna aclaración así espontánea, pero no está traduciendo tanto, va, porque no todo es igual. Hay que aprender a usar el idioma así, pero también es importante entender, va, porque si no se entiende, ¿cómo se va a usar? Correcto, correcto. Así que realmente el estar acá, practicar con los compañeros, escucharlo a usted, creo que sí me está ayudando bastante a mejorar el inglés. ¿Y alguna pregunta en cuanto al contenido de hoy? Permítame. Permítame. Solamente para revalidar lo que usted ya nos explicó, How many es para lo contable y how much para lo no contable, digamos, llamémosle así, ¿verdad? Sí. Y que requiere otra unidad de para contarlo, ¿verdad? Sí, los no contables. Para los no contables es how much y para los contables es how many. Teniendo en cuenta que en how many siempre el sustantivo es en plural, ¿verdad? Y en how much el sustantivo, como es no contable, siempre va a ser singular. Ok. Solamente. Tal vez, ya aprovechando, ya que siempre para mí es como un trabalenguas cuando escucho lo de tercera persona singular. Para mí es un trabalenguas porque tercera persona en singular. Sí, para mí es un trabalenguas, pero media vez uno le... Eva, es third person, tercera persona, third person. Third person in singular. En singular, va. In singular. Third person in singular.
form. La última palabra que se dice es form, o sea, es la forma, porque en inglés, cuando estamos hablando características de un sustantivo, todos van antes. Todo lo que son adjetivos, características de un sustantivo van antes. Por ejemplo, form, o sea, la forma de la tercera persona en singular. Entonces, lo que estamos estudiando es la forma. Es la forma de la tercera persona. Entonces, third person, o solo no diga in singular, solo diga third person singular form. Third person singular form. Third person singular form. Sí, ese solamente es como... ¿Y en la plataforma ya la comenzó a hacer? Fíjese que todavía no lo he comenzado porque yo de igual manera, así como mencionaron el día de ayer, de que yo pensé que con la misma, como ya habíamos dejado abierto una plataforma, ¿verdad? Porque ayer intenté y me decía que no, que tenía que volver a validarme. Ah, y intente y avíseme porque sí, yo pregunté en la primera clase si alguien tenía problemas, solo me dijo Zulma y Marco. Y por cierto, ya están ahí porque yo los reporté, ya los pusieron. Entonces vuelva a intentarlo, entrar con la cuenta y la, ¿cómo se llama? Y la clave. La cuenta con la que usted se registró en Women's Support y la clave es 12345. Correcto. Para sí, voy a validar. Hágalo. Y no se vaya a tardar en hacerlo porque ya después yo he tenido estudiantes que como que ya se les acumula. El módulo pasado sí hubo una que como ya se sintió ella que ya tenía todo encima porque no había hecho nada, mejor se retiró la última semana. Entonces, si no yo le recomiendo irlo haciendo al día para que no sienta usted mucho peso, porque como hay veces, no le digo quizás usted, ¿verdad? Pero podría ser que se le olvide el contenido. Como ya ya ha acumulado el contenido, de repente se puede olvidar algo. Entonces, eso implica ver los videos y eso implica tiempo. Entonces, mejor irlo haciendo así al día y así no siente usted que recarga y ocupa más tiempo del que de usted tiene disponible, ¿verdad? Correcto, sí, lo voy a hacer. Y le aconsejo de que solo no falte, solo, y si va a faltar por alguna razón, entonces llámeme para que encontremos una solución. La cosa es que usted no pierda asistencia. Aprovechando eso, teacher, fíjese que con el profesor anterior, en el curso anterior, le explicábamos que por lo menos en mi caso, los días martes, usualmente me quedo trabajando en tiempo extra. Y el tiempo extra mío termina hasta las 7:30, ¿verdad? Así que le preguntábamos al profesor si no había problema de conectarnos por vía teléfono, pero solo para venir escuchando, ¿verdad? Sí, como oyente. Es que así hacían varios en ese grupo. Compañeros que ahorita están con usted en ese grupo. ¿Sí? Comenzaban a conectarse como oyentes y ya cuando llegaban a la casa ya comenzaban a participar. La cosa es no perder clases. Y aún así que, digamos, algún día no pudiera conectarse por alguna razón, aunque sea de oyente, para no perder, porque sí, yo tuve una alumna del módulo anterior que así fue que reprobó el curso. Y ella terminó todo y terminó plataformas, dice, pero no logró los minutos. Entonces, no vaya a ser, ¿va? Entonces, mejor que le vayan quedando cabales, clases cabales. ¿Va? Entonces, si ese es su problema, entonces haga así. Conéctese como oyente y luego cuando ya llegue a casa, entonces comience a participar. Pero avíseme, recuérdeme, porque a mí me puede olvidar. Y como yo trabajo en la clase de acuerdo a eso, ¿va? Porque si alguien está de oyente, no lo llamo para que participe. Si usted ya se fijó, nadie se me queda, ¿va? A mí nadie se me queda sin participar. Entonces a esa persona no la llamo porque ya sé que está de oyente.
Hasta que me avisen, teacher, ya, ¿verdad? Entonces ya, ya los incluyo en la participación. Entonces hagamos así, ¿verdad? Y me avisa usted ahí en el WhatsApp, en el privado. Y ya sé yo. ¿Ok? Ok. Let me adaptarlos, ¿ok? Have a nice night. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye.